Un día como hoy del año 1502, Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. En 1939 nace en Maracaibo Ricardo Aguirre. Fue un cantante, compositor, músico, maestro y locutor venezolano, apodado el Monumental de la Gaita. Y en 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica.